Hemos llegado al final de la semana, pero como siempre, como sale el sol en la mañana, está el sol maravilloso de la palabra de Dios. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo junto al lago y toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se puso en pie y lo siguió. Y sucedió que mientras estaba sentado en su casa, también muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas, viendo que él comía con pecadores y cobradores de impuestos, decían a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Entonces Jesús, al oír esto, dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que te sientas o bien como Mateo, que manejaba dinero, pero que era también mal visto, era tenido como explotador. O bien nos sintamos enfermos, enfermos por el pecado, por nuestras fallas, nuestros errores, nuestros vicios. Pues alégrate, para los dos ha venido el Señor. Si te sientes como Mateo, Él te llama: «Ven y sígueme», para que compartas lo que tienes, para que lo que tienes sea compartido con aquellos que menos tienen. Y así serás mi discípulo, mi discípula, mi seguidor y seguidora. Y si sientes que estás en pecado, si sientes que hay algo en ti que te molesta, algo que atormenta, es el pecado que va y viene, que no quiere irse, en el cual yo vuelvo, en el cual yo recaigo, recuerda lo que dice Jesús: «Yo vine por ti». Porque yo no vine solo para los sanos, sino para los enfermos como tú, ya sea con enfermedad física o con enfermedad moral. ¡Qué alegría nos da, Señor, en cada baño de tu palabra! Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.